ou moins un panorama rapide de l'histoire du collège, c'est qu'il a été créé en 1963. Mais on a reçu l'autorisation concrètement en 1966. Au départ, le collège a été fondé à Saint-Janvier dans la mission de Loum Chantier. Et c'était pour pouvoir apporter une éducation chrétienne, non, intellectuelle, mais surtout chrétienne, à la jeunesse de Loum. Alors c'est comme ça que le collège a évolué. Et avec le temps, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il grandisse. El colegio se fundó en el año 1985. Aproximadamente 18 niños del jardín, 29 del preescolar. Eso fue el primer momento. Como siempre, las misioneras de Nazaret, donde nos vamos, empezamos de cero, sin nada. Tanto es que en aquella época, cuando los niños venían, tenían que traer dos zapatos, ¿verdad? Uno que es para entrar en la sala y otro porque venía lleno de barro. Y era algo característico aquí en Ciudad del Este, el barro. Hoy el barrio ha cambiado, ha mejorado, progresado mucho. También el colegio, hace unos cuantos años atrás también casi no se conocía el colegio, pero hoy con esta nueva metodología, con esa innovación que la madre Monse trajo desde España, hoy en día es un colegio modelo en Ciudad del Este. Colegio San José Mañanet se funda hace 10 años, es un colegio muy joven. En Colombia la congregación tiene, aparte de dos colegios privados, en ese momento tenía dos más en el sur, que dependían de la parte oficial, ¿no? Surge una nueva legislación que hace complicada seguir con toda la fuerza nuestro proyecto educativo y empezamos a abrirnos un nuevo espacio en la educación privada, ya que nos permite realmente pues, realizar nuestro proyecto educativo. Los objetivos son los objetivos de la congregación, los objetivos que ya tiene el proyecto educativo de Nazaret en todo el mundo, que es educar la mente y el corazón de las nuevas generaciones. Se hace a través de un proyecto integral en el que participan los niños, se deben comprometer las familias y a través del profesorado que se forma en nuestras escuelas. De pronto nosotros nos proyectamos más hoy a trabajar en una empresa y ser útiles, pero creemos que los niños en qué van encaminados a ellos ser autónomos y tener su propia empresa, no querer depender de nadie, a salir con proyectos muy claros de inventar y crear, porque a ellos les va a tocar esa parte. Y en el colegio los enseñan y los inculcan, pues les inculcan como esa metodología, por eso la investigación, ¿cierto? Como que ellos pueden adelantar. Uno siempre espera que los hijos estén bien, que vivan cosas que nosotros no pudimos vivir, pero que sea una persona útil para la sociedad y en el colegio vemos que eso va a ser puntual. La pedagogía ici est un peu plus avancée que dans les autres écoles. Il y a plusieurs méthodes d'éducation à l'école Sainte-Famille de Nazareth, dont les enfants ont plusieurs méthodes d'apprentissage, quoi. Je ne sais pas trop expliquer, mais contrairement à ailleurs, les méthodes d'apprentissage sont très variées à l'école Sainte-Famille. En ce qui concerne l'évolution ou le développement de la pédagogie de Nazaret au collège Saint-Pierre et Paul, ça a été un processus vraiment progressif. La Madre Montserrat, avec les équipes qui ont démarré dans les collèges en Espagne, créait la nécessité de changer la façon ancienne d'enseigner et en passant aux nouvelles méthodologies, comparer, contraster et toute la panoplie, non ?
vamos a recordar algo muy, muy importante que hacemos todos los días en la mañana. ¿Qué será? Las audiciones. Ay, pero ¿quién era el compositor que estábamos trabajando? A ver, yo escucho. ¿Quién es el compositor? Muy bien, Antonio Vivaldi. ¿Y quién es Antonio Vivaldi? ¿Quién era? Este colegio es muy afortunado en lo que se refiere a la introducción de las nuevas metodologías. Todos nuestros colegios ha supuesto el tener que desaprender para aprender. Como este colegio nace cuando ya se está empezando con toda esta metodología, ha sido muy saneado, ¿no? Y se ha podido implementar de una manera mucho más efectiva. Por ejemplo, hace 10 años estaba con mucha fuerza el tema de las inteligencias múltiples. Ese fue como el punto de apoyo en el que se afianzó el proyecto educativo en Itagüí, ¿no? Ha sido muy fácil integrar todo lo demás, quizá por lo joven que es el colegio, al ser todos los niños y jóvenes que se han ido formando, se han ido integrando en lo que ya está dinamizado, ¿no? Muy bien. Instrumento, ¿cuál es? El violín. El violín, muy bien. ¿Qué hace? Violonchelo, muy bien. Los contenidos pues van cambiando porque el panorama se va ampliando. No solo el panorama educativo, sino también laboral. En 15 o 20 años tendremos profesiones que hoy no. Ahí, sí, ahí está bien. Mucho torque. De allí que clases como robótica, ajedrez, socioafectividad, proyectos de áreas integradas con física, matemática, tecnología, arte, vayan cultivando en el estudiante competencias para la vida. Vamos a mirar quién será este señor. La capacidad que tiene un infante al nacer es inmensa, ilimitada. ¡Wow! ¡Qué chévere, ¿cierto? Y si nosotros logramos estimular de manera más temprana esos procesos neuronales, el éxito académico y social se puede acrecentar. Muchos médicos, científicos, investigadores han coincidido que es en los primeros 5 años de vida de los niños que sus procesos neuronales y cerebrales se forman de una manera determinada. De allí que entre más rápido, mejor. Por ejemplo, el gateo en los niños, fundamental. En muchas cosas, físicamente va mejorando o fortaleciendo el globo ocular, entonces vamos evitando enfermedades de visión, de medidas, miopía, astigmatismo. Pero también procesos neuronales y mentales, la comprensión lectora, mejora esa capacidad de enfrentarse a un texto y todo ello con el gateo. ¿Quién va a pensar que es tan importante? Pero precisamente es ahí donde uno tiene que empezar con los niños. Vamos con los insectos. Cigarra, zancudo, tijereta. Es muy importante empezar a trabajar con cada uno de los niños desde la edad inicial. Entonces, desde los 2 añitos ya estamos implementando todos los proyectos. Yo le voy a poner a 2 amiguitos unos números en la espalda. Desde la parte del pensamiento, pues se les va modificando diferentes perspectivas o modos de ver su vida. La suma de 8. Sí. Y les facilita que su aprendizaje a lo largo de todos sus años escolares pues sea mucho más productivo y que lo aprendan a manejar de una forma que les va a servir para aplicarlo a su vida cotidiana. 1, 2, 3, 4, 5 más 5, 10. Eso. Ahora, silencio. Quiero escuchar la cuerda La. Primer dedo, sí. Segundo dedo, Do. Eso, Ana, Re. Tercer. Tenemos materias que no son tradicionales, que serían las clases de violín, ajedrez y el huerto. El violín ayuda al niño a que pueda desarrollar su inteligencia intrapersonal. También
ayuda a que él pueda desarrollar su sentido auditivo. La música le ayuda a tranquilizarse. El ajedrez le sirve al niño para poder desarrollar su inteligencia lógico-matemática. También es un buen ejercicio para que pueda lidiar a futuro con ciertas situaciones que tienen que llegar a tomar decisiones, que de una u otra manera tiene que llevar a cabo. Luego la otra materia que estamos implementando sería el huerto. El plantar una semilla no se obtiene un resultado inmediato. Es un proceso, se ve a futuro el resultado de eso. Entonces lo que nosotros buscamos es que el niño aprenda a tener esa capacidad de observar y desarrollar la virtud de la paciencia. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons nettoyer les mangeoires et ensuite donner à boire et à manger aux poulets. Dans le système éducatif ici à Loum, on tient d'abord compte du système du ministère, parce qu'il faut d'abord partir de là. Mais nous nous rendons compte qu'il faut un plus, non? Il faut un plus dans l'éducation des enfants. Le manque de matériel ici, c'est un peu difficile. Je prends un peu le cas du cours de musique. Non, on aimerait bien faire le cours de musique, mais il faut certains matériaux un peu modernes. Et au niveau du Cameroun, ce sont des choses qui coûtent trop cher. Donc pour avoir ça, vraiment, il faut avoir beaucoup de moyens. Mais comme matériel traditionnel, de temps en temps, nous utilisons, non, par exemple, comme le tam-tam, le sifflet, c'est une chose que l'enfant, dans son environnement, retrouve facilement. El proyecto de Ludi Letras es un proyecto que tiene un objetivo neurológico en los niños. Es un proyecto que solamente abarca la edad de 3 a 6 años. Entonces es un proyecto que trabaja neurológicamente lo que es la adquisición de la lectura, de la comunicación oral y la comunicación escrita. Se le presenta a los niños el abecedario como un juego. Entonces cada letra del abecedario tiene su gesto, lo que nosotros llamamos el Ludi gesto. La H. ¿Y la H de qué? De hielo. ¿Y cómo será la H en los ludigestos? Derechitos, así, congelados como el qué. Como el hielo. Los niños tienen diferentes formas de aprender. Hay unos niños que son visuales, otros niños son auditivos, otros niños son más kinestésicos, otros niños son de tocar, de experimentar. ¡Ay! ¿Qué será esto? Una hada. Una hada. María Paz, vamos a escribir Ada con los ludigestos. Es un programa muy rico en muchas cosas, desde las inteligencias, desde las capacidades que tienen los niños para adquirir el conocimiento, desde la facilidad que tiene el niño para acercarse a ese nuevo mundo de la letra y de la escritura. Ada, ¿y quién tiene Ada? Muy bien, la pegamos debajo del Ada. Les programmes officiels qu'on nous donne, les programmes qui viennent de l'État sont très en retard. Les enfants ont déjà fait tout un parcours et arrivent à faire des choses très étonnantes pour leur âge. Donc l'intelligence n'a pas d'âge. Nous commençons très tôt pour donner autant de possibilités à l'enfant plus tard. Cette eau-là, on fait encore quoi avec cette eau?
On se lave à... On fait encore quoi avec cette eau? On boit. On boit. Est-ce que c'est bien de boire ça? Non. C'est bien de boire cette eau? Non. Pourquoi? Parce que c'est sale. Parce que c'est sale. Design for Change, ça, c'est une méthodologie, n'est-ce pas, de faire que l'enfant soit acteur dans la société dans laquelle il vit. Il observe le milieu dans lequel il vit et il se pose des questions. Alors la première étape, c'est identifier avec ses camarades, lorsqu'ils ont identifié le problème, peuvent voir beaucoup de problèmes à l'école, en route, à la maison. Et ils se mettent donc d'accord. Quel est le problème le plus important? Tu as dessiné quoi? Les papiers par terre. Tu as dessiné les papiers par terre, bien. Après donc avoir fait cette identification, la deuxième étape, qui est celle de imaginer une solution pour résoudre ce problème. Troisième étape, c'est réaliser ce qu'on a imaginé, mettre en concret. Ensemble, ils vont essayer de penser, ils ont besoin de mettre le matériel local qu'ils peuvent fabriquer quelque chose pour résoudre ce problème. On ne va pas leur demander, par exemple, d'aller sur Mars ou bien de construire un avion, mais ils sont capables de dire, on peut utiliser la poubelle, par exemple, pour ne pas jeter les saletés par terre, donc des petits trucs à leur niveau. A ver, ¿quién sabe? ¿Rodrigo? Pupi. Pupi, muy bien. Muy bien, Rodri. Pasa. Cuando entré a trabajar en este colegio, lo que más me sorprendió fue la metodología que ellos utilizan para poder enseñarle a los chicos, a los niños del nivel inicial principalmente. Ellos tienen otras técnicas que en otros colegios, comparando otros colegios, no lo usan. ¿Cómo se llamaba nuestro proyecto? ¡Dinosaurios! ¿Cuáles eran las preguntas que habíamos elaborado? A ver, Giovanna. ¿Por qué murieron los dinosaurios? Muy bien. ¿La otra pregunta? A ver, Luján. ¿Cómo sabemos que existían los dinosaurios? Muy bien. Todas esas preguntas que hicimos tenemos que encontrarle una respuesta. Y vamos a hacer una rutina de pensamiento. ¿Qué es? Comparar y contrastar. Vamos a comparar la época de los dinosaurios con la época actual. Vamos a mirar, en la época de los dinos existían las casas, los bancos, tampoco. ¿Y los árboles? Con metodología, vuelvo a ñandebe, ambuete está España, ahora como modelo que es Colegio Montserrat. Obrero Mbapo a través de proyectos. Va a ir a través de proyectos porque un mimitangüera vende en UAGB, un mindo y cuayas o y cuape, y cuay igual de Iñarandú. O pillala. Va a irse para los Mbapoana. ¿Qué comía? ¿Para qué comían las piedras? Para. Deja ahí la. Antes, Guarecha la dejó la mueja OP, guapú. A la profesora Oñeja, como escribí. Es ahí. Con la mitangüera, Jaicue a la protagonista de su educación, de su propio aprendizaje. Bueno, chicos, terminada esta primera parte de la rutina, vamos a ver un vídeo que les he montado a la plataforma sobre mapas mentales digitales. La idea es que lo vean detenidamente, juiciosamente, y después plasmen en esta segunda parte de la rutina El Puente. Tres ideas, dos preguntas y una metáfora. Entonces tenemos 10 minutos. Las rutinas de pensamiento han sido una herramienta fundamental y muy enriquecedora porque le ha permitido a los estudiantes generar procesos metacognitivos. Es decir, por él mismo hace análisis muy, muy profundos. Incluso es capaz de hacer análisis complejos de situaciones que incluso no conoce y no necesita, digámoslo así, estar fundamentado por un texto, por la explicación de un profesor, sino que él mismo
va construyendo diferentes procesos mentales que le van permitiendo avanzar mucho más en su pensamiento. ¿Qui m'a dit ce qu'il voit? Oui. Le chat et le poisson. Qu'est-ce qu'ils ont comme ressemblance? Vu déjà que même les cinq doigts ne sont pas pareils. Nous ne sommes pas tous égaux. Vous êtes blanc, je suis noir. Donc, pour dire que les intelligents, chacun a son QI, quand ils sont quotient d'intelligence plus différent. Le chat est grand, le poisson est petit. Le chat est plus grand que le poisson. Dans l'ensemble, la majorité quand même comprend. Puisque quand si vous utilisez telle stratégie, si vous utilisez comme choisi, ils ne comprennent pas. Tu peux prendre comparer, contraster. L'enfant va comprendre. El Diplodocus puso 10 huevos, 10 huevos, de los cuales se rompieron 3. Puso 10 huevos, se rompieron 3. Pienso, preparo, muestro. ¿Cuántos huevos quedaron? 7. ¿Cuánto? 7. Muy bien. Ahora otro. Combo es a ope esa de BAGI. Oye, grupo aranduja, que son las inteligencias múltiples. O por a un imitame, porque sea esa, va esa pa' jicuay y va le ve. Oñe e cuá, da jaico o ti, va jicuay, oñe e o suma cuá. O por ujeta, va jicuay, y gracias al método de enseñanza. Oye, ya puedo va con bojao. El Riajosaurus. Triásico. Triásico. ¿No querés ubicarme vos allá? Va a irse a pasear a Balúa. Ajá, en la pecuera. Y me sa pecuera, ajá, por andar su cuamba. Épala. Hoy cuá se ve, va a jicuay. Va a irse a tu jicuay y ñarandu ve. Ajá, entre jicuay y ave y oño por andú. Va a para la tú o mejor a ver y cuay, va a para la hoy cuá, cuema, va a para la hoy cuáya. Para esta actividad de socialización que vamos a hacer, tenemos que tener muy presentes todas las normas filosóficas, son importantes. Evaluar diferente implica siempre romper un paradigma, romper un modelo mental, tanto de parte de los docentes como de parte del estudiante. La evaluación deja de pensarse como aquel instrumento en el que yo mido el aprendizaje del estudiante y en el cual yo evalúo un resultado, sino que comienza a pensarse la evaluación como aquella herramienta que genere un aprendizaje. Entonces el estudiante, mientras es evaluado, va aprendiendo. ¿Cómo estuvo su escucha en la clase de filosofía? A ver, yo veo. ¿Qué pasó, Tiffany? Estuvo regular porque me desconcentré un poquito porque estaban hablando, entonces me desconcentré diciéndoles que silencio. Entonces. Muy bien por tu honestidad, Tiffany. Vamos con pedir la palabra. Todos son diferentes, todos pensamos diferentes, todos aprendemos diferentes principalmente, entonces es importante darles nuevos retos a los estudiantes, retarlos cognitivamente de múltiples formas para que así puedan desempeñarse con una sola cosa, con una sola actividad, desempeñarse de múltiples maneras. Para educación integral, au Collège Saint-Pierre-Paul, bien dans le complexe Nazareth au Cameroun, on entend la formation de toutes les dimensions de la personne, le psychique, le mental, l'intellectuel, le social et le spirituel. Comment est-ce qu'on procède donc pour que ça se réalise dans l'apprentissage? L'éducation intégrale est formar al estudiante en todas sus dimensiones. El padre Mañanet lo encierra en dos conceptos, que es la formación de la mente y el corazón. La formación de la mente, que implica pues toda la formación intelectual. In my heart,
Y la formación del corazón, que implica toda la formación emocional, la formación humana, la formación espiritual, ¿no? Y yo creo que con el trabajo que se hace con las inteligencias múltiples, abarca todo eso, ¿no? Toda la actividad curricular que tiene el colegio tiene en cuenta eso, o sea, todo está programado para que se apunte a esa formación integral de los estudiantes. Nous avons donc été amenés à l'issue de la dernière leçon, la sixième leçon, à la réalisation des projets en se servant de logiciel PowerPoint. Et la classe a été subdivisée, comme vous le savez, en petits groupes de trois personnes. Le thème qui a été choisi comme le projet était le suivant. On souhaite faire connaître le Collège Saint-Pierre-Paul ainsi que les différents acteurs qui le composent au grand public. Durant les leçons précédentes, nous avons clairement vu... La société évolue. Et comme la société évolue, il faut aussi que le système éducatif doit évoluer. Et comme cela, on a appliqué aujourd'hui, cette fois-ci, la méthode d'enseignement qu'on appelle l'APC. Approche par compétence, qui place l'enfant au centre de l'apprentissage. Les enfants eux-mêmes bougent. Et ça leur permet, ça développe certaines curiosités, certaines intelligences en eux. Voilà de la différence. Au fur et à mesure, l'enfant n'est plus actif, il n'est pas seulement pour consommer, il est là aussi pour donner et comme plus souvent s'inter, quoi, sélectionner ce qui est de meilleur et ce qui est de faux pour lui. L'ouverture, nous vivons dans un monde d'ouverture, c'est un monde planétaire. Il est donc normal qu'on s'ouvre aux autres parce que personne ne possède le monopole du savoir. On doit travailler avec les autres et par conséquent, on doit coopérer. On amène aussi les enfants à coopérer pour que les plus forts, ceux qui connaissent déjà, puissent amener, qu'on dirige. Conduce los más faibles. Ya que tenemos claro, jóvenes, cuál es la función de las proteínas, los carbohidratos y los lípidos en nuestro cuerpo, ¿por qué no pensar cuál función cumplen en el resto de los seres vivos? Entonces, la idea es que con la ayuda del profesor Mauricio y la mía vamos a construir unas páginas web donde vamos a materializar un proceso de investigación mediante el cual ustedes van a ver ¿cuál es el papel de estas biomoléculas en el resto de los organismos? Vamos a tratar de averiguar sobre las plantas, sobre los anfibios, sobre las bacterias, sobre los virus. Para ello vamos a trabajar en grupos formales, los vamos a establecer al azar y van a estar conformados por 3 participantes. Muy bien, ¿y de pronto los lípidos que han encontrado? Es importante para el alumno ser autónomo, sobre todo porque eso le permite reconocerse como un sujeto social, que en un futuro va a actuar y por lo tanto va a poner en práctica ciertas decisiones. En esa medida, la institución educativa debe ser coherente con esas dinámicas sociales y le debe permitir al estudiante unos espacios en los cuales aprenda a decidir, aprenda a reflexionar y a mirar de una manera crítica todos los procesos que se están dando a cabo en el contexto en el cual está implícito. Los mamíferos, ¿ustedes qué nombre? El trabajo cooperativo se vuelve algo imperante en este mundo. Cierto, vemos una sociedad que tiene retos en cuanto a igualdad, en cuanto a un cuidado del medio ambiente y el trabajo conjunto se ha convertido en una necesidad. Entonces, el trabajo cooperativo lo que nos permite es desde la escuela empezar a educar esos roles, que yo tengo una participación y que mi participación influye en el resultado que tiene mi grupo. La autonomía, una forma de garantizarla, aparte del diseño que se hace metodológico, porque todo el tipo de acción, si es trabajo cooperativo, si hay inteligencias múltiples, todo esto favorece la autonomía. Pero aparte de esto, un factor muy importante es la evaluación, pero también ese proceso de autoevaluación. Entonces, ¿cómo voy? ¿Qué metas me tengo que poner? ¿Cómo debo ir trascendiendo un poco? Y también la evaluación de ese grupo de compañeros. Los corales son animales marinos pertenecientes al filocandria, que es la filocandria. Es una especie marina que acumula a todas las especies que son como medusas, que tienen tentáculos, que son como babosas al tacto. Son pertenecientes al reino animal, ya que tienen célula eucariota. Y además viven en comunidades calizas. Pienso que esta página es una página que maneja unos conceptos muy claros. Además, es agradable a la vista, permitiendo así que las personas que queramos ver más de la página logremos sentirnos bien
adquiriendo información en ella. Bueno, jóvenes, espero que hayan disfrutado este espacio de socialización. Muchas gracias por la participación. Les pido a los estudiantes del grado octavo que me entreguen, por favor, las rúbricas. Muchas gracias. Les recuerdo a los estudiantes del grado décimo que esta servirá para retroalimentar las páginas web y establecer la evaluación. Muchas gracias. Vous avez cité le macabo, le manioc, l'igname, la banane, les légumes, le maïs et les fruits. On va ressortir le thème de la leçon. Qui peut nous donner le thème de la leçon? Oui. Le thème de la leçon est l'alimentation équilibrée. Le thème de cette leçon, applaudissez. Encore une fois. Tout à l'heure, on a parlé de l'alimentation équilibrée qui était notre thème de ce jour. Et parmi tout cela, vous avez ressorti les différents groupes des aliments et que vous avez classés comme suit, les lipides, les protides et les glucides. Maintenant, le travail à faire consistera à faire quoi? On aura quatre groupes d'élèves. Le groupe qui va nous parler des protides, le groupe des glucides et le groupe des lipides. Et un autre dernier groupe qui va nous ressortir la synthèse de tous les trois groupes. Donc, on va repartir le travail en groupe coopératif. Et maintenant, on va travailler comment? Le travail sera fait sous la forme comparée, contrastée. Le travail en coopératif consiste à former des groupes de travail. Et parmi ces groupes, on recense un peu ceux qui sont mieux avancés dans l'intelligence et on essaie de les jumeler avec ceux qui sont un peu bas, pour que l'effort essaye d'amener les autres à mieux réfléchir. En groupe, ils comprennent très bien, parce que là, ce sont eux, ils partagent les idées. Puis l'autre peut dire, voilà, je pense comme si l'autre dit non, ce n'est pas ça. Entre eux, quand ils discutent maintenant, ils retiennent plus que le fait d'écrire et aller à la maison, commencer à chercher, à retenir. Il y aura les gouttes, par exemple, tu te lèves le matin, tu sens mal aux pieds. C'est plus relax pour l'enfant, non? Parce que l'enfant, maintenant, est au centre. Il se dit, bon, c'est peut-être moi l'enseignant, maintenant, je peux apporter aussi quelque chose. Peut-être l'enseignant ne sait pas tout. Et c'est vrai, l'enseignant n'est pas obligé à connaître tout, non? Donc, l'enfant aussi peut donner une idée que je ne connais pas. Et là, maintenant, on partage ensemble. Vous allez sortir, récolter, venir utiliser le mortier pour piler. Vous, voici déjà le format pour le rapport et l'activité à mener ce matin. Vous allez. Il y a quelques difficultés qu'on peut rencontrer dans cette méthode parce que les enfants peuvent ne pas apporter le nécessaire. S'ils n'apportent pas, on est bloqué. Donc, il faut suffisamment sensibiliser les enfants pour qu'ils apportent le matériel. C'est ça la difficulté. J'ai utilisé les intelligences multiples. Le groupe qui sort, c'est les naturalistes, les kinésistes. Ils doivent être en contact avec les plantes. Et même mathématiques, logico-mathématiques, parce qu'il s'agissait de faire les statistiques après, classer les plantes médicinales des plantes non médicinales. Je travaille moins pour dire vrai. Ce sont des élèves qui travaillent plus. Lorsque j'oriente le travail, les enfants doivent aller déjà rencontrer les parents, rencontrer, je sais pas quoi, les voisins, puiser les informations. À quoi sert la décoction? Cette décoction sert à soigner une maladie qui est appelée le diabète. 1, 2, 3, 4. El rol del maestro cambia también bajo esta nueva metodología porque no somos el maestro de hace 20 años que era el dueño del saber. Ahora la información está en todos los lugares y que yo venga a enseñar algo del sistema solar o algo de un libro que encuentran fácilmente en internet no es relevante. Entonces el rol de maestro se transforma en la medida en la que yo puedo convertir a mi alumno en el protagonista de su aprendizaje, en la que le doy un lugar y lo que empiezo a hacer con él es interactuar, hacer preguntas, cuestionar ese saber, buscar que esos ejercicios que ellos vayan realizando sean de alta calidad, de exigir de ellos lo mejor. Chicos, ¿cómo van ustedes? ¿Quién va llegando hasta el último círculo? La enseñanza para la comprensión que hemos empezado a implementar en la institución ya hace bastantes años, lo que nos permite es
encontrar un punto en el que el saber sea un saber integrado entre diferentes disciplinas. Y así es en nuestra sociedad. No vamos a hablar que el cuerpo humano o al ser humano lo entendemos desde un día desde la dimensión humana, otro día desde la dimensión biológica. El ser humano es uno. En la medida que podamos empezar a integrar ese saber para el estudiante, va a ser más rico y más comprensivo. A la enceinte del colegio, vous avez une personne que vous admirez. Bien, dans l'enceinte du collège. Pour que l'apprentissage des élèves se fasse, il faut d'abord commencer en amont par le staff, par l'équipe directive. Pour que la pédagogie de Nazareth prenne, il faut que ce soit d'abord contextualisé. Il faut qu'il maîtrise, parce que si on lui impose quelque chose qu'il ne connaît pas, il a peur. Si je dis cette semaine, c'est projet de compréhension et qu'il ne peut pas faire le projet, il ne va pas le faire. Mais carte mentale, quand il fait avec pour lui-même, par exemple préparer ses cours, il se rend compte que ça va très bien. Il peut maintenant faire avec ses élèves. Il les évalue et il se rend compte que les résultats sont meilleurs. Il continue seul, même sans que la direction soit encore derrière. Avant, la sœur Montserrat venait et elle leur parlait. Elle montrait ce qui se faisait ailleurs. Ils ont vu. Et puis maintenant, ils ont eu l'occasion d'aller dans d'autres écoles ici au Cameroun qui font un peu comme ça. Ils ont eu l'occasion de partager et d'essayer. Quand ils mettent en application et ils comparent la façon traditionnelle et la façon de Nazareth, ils voient que les résultats sont meilleurs à Nazareth. Quand ils sont convaincus, ils s'impliquent dans le projet. Il faut qu'ils soient convaincus. S'ils ne sont pas convaincus, ils n'avancent pas. Comme message de fin pour les élèves, c'est que l'élève, c'est le protagoniste. C'est lui qui est au centre de l'apprentissage. Commémorando el bicentenario de la Madre Encarnación Colomina, el colegio está trabajando un proyecto que se denomina Festival de las Naciones. Nuestra compañera Dulce ha estudiado un poquitito de lo que es el idioma en Camerún y nos va a hablar sobre eso. Camerún tiene muchas tribus de indígenas. Hablan inglés y francés y más de 200 idiomas. En Camerún, la música más conocida es Tikuchi. Piernas juntas, entramos. Y uno caminando, dos, marca derecho, cuatro. No mira al piso. Sonrisa. A ver, mujeres y varones. Necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos coordinarnos para poder llevar todo junto. Hacemos así encuentros, reuniones semanales, con algunas reuniones quincenales o mensuales para buscar formas, estrategias, para que ellos puedan trabajar eso también en la clase, porque si nosotros no trabajamos en equipo va a ser muy difícil enseñarle a nuestros niños. Teniendo en cuenta que estamos trabajando bajo pensamiento de diseño, entonces vamos a revisar un poquito cómo vamos en cada una de las etapas. La ventaja del team teaching al trabajar en equipos, básicamente es que el docente logra ampliar su conocimiento y no se queda simplemente esquematizado en lo que él sabe, sino que logra ir mucho más allá gracias a los aportes que obtiene de los otros docentes. Vamos a iniciar con Simón Rúa, que nos va a contar cómo es su vivienda. Mi casa se llama Ecocasa. Las características son: tiene un panel solar en el techo, un control para prender la luz y esa luz se alimenta de los paneles solares. Al momento de que un estudiante trabaje de forma interdisciplinar, lo que estamos ganando es que el estudiante sea mucho más competente, porque no está siendo competente simplemente para un área, sino que al mismo tiempo está desarrollando un conocimiento conjunto, sea que estemos trabajando la transversalidad de tres áreas, cuatro o hasta dos. Logra obtener un conocimiento mucho más global y no se queda únicamente en lo teórico práctico de una sola materia. Muy bien. Bueno, ¿qué opiniones tienen ustedes frente a la vivienda del compañero Simón Rúa? Que le puede poner energía eólica. Que como lo tiene muy chiquito, puede ser que sí ahorre energía, pero también puede tener muy poquita energía en la casa. ¿Y qué es lo que él tiene muy pequeño? Los paneles para la electricidad. Como los tiene tan pequeños, tan poquita energía.
A veces es un poco complejo porque muchas veces nos tenemos que regir bajo los estándares ministeriales, donde nos dan a nosotros una serie de competencias que el estudiante tiene que adquirir y una serie de habilidades, ¿cierto? Entonces, muchas veces, cuando tratamos de dar respuesta también a esos estándares curriculares, vemos que algunos no conectan en cuanto a las áreas, en tanto sociales, naturales, tecnología, pero procuramos que se haga interdisciplinar en las tres materias. Es arduo, pero se logra. Se logra tras un proceso de planificación. En los colegios tradicionales tienen las aulas, son paredes, los puestos están en filas, no se pueden modificar, están muy lineales, están muy estructurados. En cambio, en nuestro colegio acá vemos la interacción, vemos que las aulas son con vidrios, estamos dando una clase en el salón de noveno y estamos viendo qué están haciendo los estudiantes de décimo, qué están trabajando. Las ventajas que tienen estos espacios en nuestro colegio para el aprendizaje del estudiante es que están actuando como agente motivador en la medida que se hace más flexible y más dinámico esos espacios. Acá se está generando la autonomía en cuanto el estudiante es libre, está en otros espacios, no está siempre vigilado por el docente porque uno puede estar con otro grupo y el otro estar en una parte donde no está a nuestro alcance visual. Entonces, de esa manera se está fortaleciendo la autonomía y el aprendizaje de los estudiantes, donde ellos son el centro. Nos adaptamos de acuerdo al espacio que tenemos, salimos, utilizamos los pasillos, el patio de los chicos, donde sea, pero que sea un lugar acorde para que ellos puedan sentirse bien y para que puedan intercambiar las ideas que tienen y de acuerdo al trabajo que estamos realizando. Lo metes al agua y se corta de esta manera el vidrio. ¿Queda? Salir de la clase para ellos es algo muy gratificante porque se sienten como si ellos son los protagonistas, que ellos tienen que estar trabajando, y si nosotros le damos todo en la clase, le asignamos los trabajos y nosotros nomás otra vez hacemos todo, entonces ellos no se sienten parte de ese trabajo de aprendizaje de servicio. Los pupitres cambiamos de acuerdo a cada materia, de acuerdo a cada profesor, de acuerdo a las necesidades que tenga el profesor. Entonces, para que no estén también siempre en el mismo lugar, entonces le ponemos de forma triangular, forma de L o también de forma semicircular, de acuerdo a las clases que vamos a desarrollar o los debates que vamos a realizar en cada contenido, ¿verdad? L'espace est très important dans une salle de classe parce que lorsqu'il n'y a pas d'espace, l'enfant ne peut pas s'exprimer, non, manifester ce qu'il apprend. Pour le moment, nous n'avons pas encore de projet de construire des salles de classe pour agrandir le collège, non, parce qu'il n'y en a pas assez. Et aussi, on adapte comme on peut. À l'extérieur, parfois, il y a certains qui s'amusent, qui confondent le cours et la récréation. Mais il y a certains qui sont conscients de l'apprentissage, qui sont conscients de la leçon qu'ils doivent acquérir étant à l'extérieur. Et ils s'en donnent vraiment. Donc parmi, dans le groupe, il y a quand même certains qui s'amusent un peu, mais il y a certains qui sont autonomes et responsables, non? Et on compte sur ceux-là parfois pour attirer le reste vers le groupe. A maior parte dos trabalhos que realizamos fora do colégio é tipo social. Fazemos esse tipo de projeto para colocar os alunos em relação com a comunidade, com o bairro, com a necessidade da sociedade, para que eles se inteirem do sofrimento que existe na sociedade. Formamos pessoas capazes de relacionar com o ser humano, com as dificuldades do ser humano, e assim formando seres humanos resiliente, com força, para melhor contribuir com a sociedade quando adultos.
Eu acredito que aquilo que a gente ensina desde pequeno fica. Talvez na etapa da juventude eles esqueçam, mas depois voltam como adultos a valorizar o que aprenderam no colégio. En el grado primero hay algo que son grupos flexibles que permite que los niños más que vienen de pronto con un poquito de temas atrasados puedan incorporarse a ese proceso de lectoescritura. En este espacio los invito a conocer al grupo de prejardín que se encuentran en clase de danza con la profesora Stephanie. La danza es una clase que trabajamos con ellos desde el preescolar hasta toda la primaria. Hay algo muy importante en el proyecto educativo de Nazaret que no ha llegado ahora con el tema de la innovación pedagógica, sino que ha estado siempre presente, y es la implicación de la familia. A ellos les deja muy claro desde antes de entrar que necesitamos la implicación de ellos en el proceso educativo del niño. Y nosotros les respondemos desde una formación continuada dentro de los talleres de padres, ya no solo a nivel de innovación educativa, sino en las diferentes etapas psicológicas del niño, cómo acompañarlos, por ejemplo, a formación en la norma, en el diálogo con los jóvenes, etc. Lo que realmente nos motiva y nos anima a seguir dedicándonos con entusiasmo en la educación de los niños y jóvenes es ver que ellos se sienten felices en el colegio, que realmente ellos vienen contentos y que todo lo que ellos aprenden les sirve. Pienso que lo fundamental del proyecto educativo de Nazaret es ese tener en el centro al alumno. Y el tener el centro al alumno hace que seamos abiertos para entender que hay metodologías que en este momento pueden ser útiles para los niños y los jóvenes actuales, pero que en un momento determinado van a resultar obsoletas. Por esto podemos afirmar que los niños, a lo mejor que entran en 2 y 3 años, tienen una metodología, pero quizá cuando salgan en 11 será otra completamente distinta, porque estamos en un mundo que cambia muy rápidamente. Nous allons écouter et observer avec attention les différents travaux de présentation assistés par ordinateur que chaque groupe aura à nous proposer. Nous devons présenter Monsieur Njomakun Adolf, qui est sur la photo. Il y a cette peur, non, de changer, de laisser qu'il fasse, parce qu'on ne pourra plus contrôler ses questions et découvertes, non. Il faut qu'il y ait un lâcher-prise, on dit en français, qu'on les laisse un peu être les maîtres de leur apprentissage. Il y a déjà un bon groupe, non. Ça ne va pas changer du jour au lendemain, non. Mais il faut donner un pas et puis un autre pas, ça déjà. Il y a des personnes sur lesquelles on peut déjà compter, qui ont déjà pris cette conscience de ça. Avec cette personne, on travaille et puis eux, maintenant, petit à petit, ils vont répandre. Je vous remercie. D'ici 5 ans, 10 ans, même s'il n'y a pas une sœur de Nazareth au collège, la pédagogie va rester. La pédagogie de Nazareth va rester. Esta noche vamos a vivir una de esas noches que no vamos a olvidar fácilmente porque nada menos estamos acompañando a nuestros hijos, a nuestras hijas en este proceso de educación escolar. Por eso es importante la presencia de cada uno de los padres y las madres en esta noche aquí. Y juntos vamos a vivir la fiesta de las naciones con este eslogan: un Nazaret en cada nación. Este año recordamos el centenario de muerte
de la cofundadora de la Congregación de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, la Madre María Encarnación Colomina. Nosotros nos damos cuenta de que esos niños que empezaron con esta estimulación temprana, entrar en esta innovación, que son niños más autónomos, son niños más responsables, independientes, en cuanto que todavía tenemos niños del vamos a decir, el método antiguo, que se nota que le falta mucho, pero que también es posible, ellos van entrando de a poco, pero estos que han entrado en esta innovación realmente se nota la diferencia, y esto notamos nosotros, todos los profesores, incluso los padres, porque tienen hijos de esta innovación y tienen hijos del anterior, y ellos mismos dicen que hay una diferencia grande.